Doctor Blog, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. En esta ocasión manejando un producto que, pues, como que no saben muy bien de qué se trata, si es una camioneta, si es un auto grande, si es... ¿qué es? Se trata de Suzuki Ignis y está basado en la plataforma de Suzuki Swift. Tiene las mismas dimensiones, solamente que es una nano SUV, así es denominada por la marca. Las características de este auto son muy parecidas a las del Swift en cuanto a confort, solamente que es un poco más colorido y dinámico y super millennial. ¿Qué les parece si mejor ya vamos a manejarlo y nos siguen en nuestras redes sociales? Con mucho gusto ahí contestamos todas sus dudas. @motorblogmx, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, en todos lados ahí estamos. Ciudad manejando Ignis, que bueno, ahora sí, por todos lados hemos andado. Creo que en 2 días recorrí más de 400 kilómetros y pues es un motor, como saben, pequeño, un motor de 1.2 litros, es un motor 4 cilindros con 82 caballos de fuerza, que para la ciudad queda muy bien. De hecho, en la presentación, en la primera prueba de manejo que hicimos en ese contacto en Vallarta, estamos considerando que es un auto citadino, un auto que tiene toda esta herencia japonesa, de estos autos que vemos rodando por las calles asiáticas, y que nos deja buen sabor de boca por el espacio que tiene en el interior. Ya hemos venido hasta 5 personas, inclusive en una ocasión viajamos 4 adultos y un niño, todavía teníamos hasta la sillita de bebé en la parte trasera. Pues veníamos un poco apretados porque no es la finalidad del auto, pero sí lo puede hacer. Además, está bien equipado con esta pantalla que vemos al frente, como les decía, como tipo en tercera dimensión, igual que el aire acondicionado. La suavidad al momento de manejar se desenvuelve muy bien. La suspensión no es nada rígida. Además, te da esta postura como de ser un vehículo más alto de lo tradicional, como si trajéramos una camionetita. De otros carros de este tamaño, este Ignis tiene puertas en color blanco en el interior, igual que el tablero, entonces resalta muy bien con el color rojo del exterior, que además tiene unas líneas también blancas, y no sé, le da una personalidad diferente al carro. Aparte, ¿sabes qué me gusta? Bájale si es un poquito, porque ¿sí? De hecho tiene buen sonido, aquí atrás se escucha muy bien, y la pantalla que tiene, ¿no? Como sobresale, igual que el aire acondicionado, sí. Son como tipo en tercera dimensión, ¿es de cuenta? Me recuerda como, no sé, una película de la Guerra de las Galaxias. Bueno, y como buen japonés, el manejo también es bastante sencillo, bastante agradable para la ciudad, sobre todo hoy que tenemos una caja CVT, que en ciudad no se nota ningún escalonamiento extraño entre velocidades, porque recordemos que no existen velocidades como tal, y es muy cómodo para el día a día en donde tenemos altos topes, hoyos. Es bastante agradable andar con él en la ciudad, incluso por el tamaño, porque te puedes estacionar en lugares donde otros carros no caben, y es muy simpático que la gente lo voltee a ver, incluso gente de más de 50 años lo voltee a ver con cara de ¿qué es eso? ¿Es una camioneta? ¿Es un hatchback? ¿Es un qué es? Y es que bueno, Suzuki lo denomina un nano SUV. Es un Ignis, es una cosa muy coqueta. Bueno, en conclusión, Suzuki Ignis es un auto que es bastante versátil, es un auto que es muy funcional, a pesar de ser un motor pequeño, para la ciudad se desenvuelve bien, además de en carretera lo hemos probado arriba de los 120 km por hora y no tenemos queja alguna, está muy bien equipado,
el target, pues como les decía, muy enfocado hacia los millennials. Y más que probado ya esta plataforma en un auto como es tan exitoso que es su primo hermano, su primo menor, como es el caso de Suzuki Swift. Díganos qué les pareció nuestra experiencia Ignis. Esperemos que les haya gustado y cualquier duda, cualquier comentario, pónganlo en nuestras redes sociales. Ya saben que con gusto el vehículo que nos pidan lo manejamos y les damos nuestros comentarios. Este, pues la reseña completa también la pueden leer en www.motorblog.com.mx. Pásala bien, abróchate el cinturón de seguridad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.